Propietarios de un establecimiento comercial aseguran que estos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta son los responsables del hurto de más de 2 millones de pesos, producto de sus labores cotidianas. Hace unos días fuimos víctimas de dos jóvenes que llegaron en motocicleta hasta el local de nuestra propiedad y con un arma de fuego despojaron a la cajera de un monto de más o menos 2 millones de pesos y dos celulares que eran del negocio. Los videos ya están en manos de las autoridades para hacer la correspondiente investigación. Indica la víctima que en un abrir y cerrar de ojos, el sujeto armado amenaza a la cajera del negocio y la obliga a entregar el dinero. Si usted ve el video, si ve que él entra rapidito, encañona a la niña. Bueno, como esos videos sí están allá en la fiscalía, porque me dice el señor que ya están en la fiscalía. Él encañona a la niña y la niña tiene que entregarle el dinero. Eso fue cuestión de segundos. Ahí no se demora ni siquiera un minuto en que entra y intimida a la niña y la niña tiene que entregarle. O sea, eso fue rapidito. Eso fue en cuestión de segundos. Mientras esto ocurre, el otro sujeto espera ansioso en la motocicleta y, cometido el delito, huyen con rumbo desconocido. El joven que se queda en la motocicleta se ve que está muy nervioso, él mira para atrás, mira para los lados y fue en cuestión de segundos, o sea, fue rápido, entró, encañonó a la niña. Ellos llegan de manera directa de una vez sin quitarse el casco, porque no se quita en ningún momento el casco, así como entra, así mismo sale. Según los ofendidos, el denuncio penal ya fue instaurado y entregado este y otros videos para la búsqueda y judicialización de los responsables del hurto.